Consigue NBA 2K24 o cualquier otro videojuego a un precio increíble en Instant Gaming. En pantalla te muestro lo barato que está el NBA 2K tanto en PC como en Xbox, pero si quieres comprarlo en PlayStation, puedes ahorrar también obteniendo las tarjetas de PlayStation a un precio reducido. Así que aprovecha este descuento con el enlace de la descripción o el comentario fijado. Gente, bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva dinastía que llega a la NBA. Y el equipo elegido por vosotros ha sido, vía encuesta, Dallas Mavericks de Luka Doncic. El objetivo, como ya hicimos con San Antonio, es conseguir el máximo número de anillos posibles en 10 temporadas. Ese es el margen que tenemos en esta dinastía, que a diferencia de las reconstrucciones normales y habituales que hacemos, buscamos mayor realismo al tener que hacer una reconstrucción a largo plazo y no buscar el anillo lo más pronto posible, que es lo que hacemos en las reconstrucciones clásicas, que traspasamos 20 millones de ronda y nos daba igual porque no la íbamos a vivir. Ahora sí, por lo que hay que hacerlo con calma y tranquilidad todos y cada uno de los traspasos. Así que familia, ya sabéis lo que toca si queréis más reconstrucciones de ese estilo, con dinastías largas, ¿no? 1000 likes, todo el mundo suscrito. Y vamos con el episodio de hoy. ¡Let's go! Que además, para buscar el máximo realismo, hemos decidido empezarlo a día de hoy, justo después del fin de semana de las estrellas, que por cierto, vaya catástrofe de All-Star. Opinión personal, no me ha gustado absolutamente nada el fin de semana de las estrellas. Lo único salvable ha sido el concurso de triples que ha realizado Sabrina Ionescu junto a Stephen Curry. Ya está, para mí lo único salvable, ojalá le den una vuelta, vaya tela, ¿eh? Así que, como ya no se puede hacer ningún traspaso, porque evidentemente si hemos puesto todo esto a día de hoy, ya el mercado de traspaso está cerrado, vamos a simular. Ahora eso sí, creo que sí se puede ver el tema de renovaciones, creo que aún estamos a tiempo. El único disponible es Tim Hardaway Jr., que a ver, por edad y por lo que cobra, yo no renovaría. Va a cobrar menos, pero nada, yo lo dejaré completamente libre. Creo que podemos conseguir un jugador mucho mejor en el futuro. Es el único posible, por lo que creo que vamos a obviarlo y simulamos toda la temporada. Pasamos directamente a la agencia libre, pasamos al draft. Vamos a ver qué hacemos a partir de ahí, ¿no? Después de simular toda la temporada regular, el MVP, sin tocar absolutamente nada, es Luka Doncic. Con este número que veis en pantalla. 34,4 puntos, 9,7 rebotes, 9,3 asistencias, casi triple doble, es una auténtica locura. 1,4 robos, 38% de tiros de 3, una auténtica barbaridad. Ojalá gane el MVP Luka Doncic, que yo creo que se lo merece perfectamente. Rookie del año sería Víctor Wembanyama, tampoco es descabellado por lo que está haciendo Víctor. Al final se está, yo creo que, demarcando bastante de Chet Holmgren. Al principio estaba un poquito dudoso la cosa. Sexto hombre para Russell Westbrook, también se lo daría a él 100%. Creo que está haciendo un temporadón después de haber asumido ese rol de sexto hombre siendo como suplente y no como titular. Creo que el equipo ha cambiado para bien y se nota. Jugador defensivo del año para Víctor Wembanyama. La verdad que con el número de tapones que está promediando es una auténtica locura. Creo que es totalmente merecido también. 3,4 tapones lleva el crack, es una auténtica locura. Ya hemos tenido incluso un partido de 10 tapones. De verdad, impresionante lo de este señor. Mayor progreso para Jalen Johnson. Jugador decisivo para Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City Thunder. Coach del año Tyronn Lue de los Clippers. Por lo que entiendo que los Clippers aquí en esta simulación han quedado líderes de la liga. Cuidado, ¿eh? Empezaron fatal. Con Harden la cosa cambió bastante, ¿no? Primer equipo en NBA será para Luka Doncic. Jokic. Molará muchísimo reunir a Jokic y Doncic en esta dinastía que estamos intentando hacer. Realista. No sé si será posible, lo dudo, pero es algo que podemos intentar. Giannis Antetokounmpo. Trey Young. Shai Gilgeous-Alexander también estará presente. Segundo equipo para Anthony Davis. Domas Sabonis. LeBron James. Victor Wembanyama. Anthony Edwards. Tercer equipo para Devin Booker. Tyrese Haliburton, Bam Adebayo, Kevin Durant y Stephen Curry. El equipo defensivo para Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Victor Wembanyama. Segundo equipo defensivo para Alex Caruso, Donovan Mitchell, LeBron James, Corey Barnes y Anthony Davis. Primer equipo rookies para Victor Wembanyama, Chet Holmgren, Ausar Thompson, Jaime Jaquez Jr., Brandon Miller. Y segundo equipo rookies para Kejonte George, Amen Thompson, Derek Lively II, Scoot Henderson y Marcus Sasser. Por lo que Dallas Mavericks, recuerdo, sin tocar absolutamente nada esta temporada, pues habría quedado así en esta simulación. Quintos de conferencia oeste con un 48-34 de balance final. No está nada mal, no está mal. Vemos que la química, salvo los jugadores que tienen contrato ambivalente o están en la G League, que han bajado de media, el resto o se mantiene o mejoran su actual media, lo cual significa que hay una buena pericia con el sistema, que hay una buena química. Tenemos el play-in,
que por cierto estará con Golden State Warriors y Phoenix Suns, Lakers y Sacramento Kings, y en el este tendríamos Indiana, Miami, Orlando, Chicago. Vamos a simular el play que no nos interesa. Tenemos que Phoenix gana a Golden State, por lo que entran como séptimo los Suns, Sacramento gana a Lakers, por lo que tenemos un Sacramento Warriors, y los Warriors entran como octavos en estos playoffs. Los Lakers han quedado fuera. Y en el este tenemos que Miami gana a Indiana, por lo que Miami entra como séptimos, Chicago gana a Orlando, y tenemos que Indiana Pacers gana a Chicago Bulls, por lo que entran como octavos. Vale, ahí lo tenéis, el cuadro de playoffs. Nuestro primer rival son los Denver Nuggets. Primer partido, perdemos a domicilio contra Denver Nuggets. Creo que no hay sorpresa en ese sentido. Tenemos a Luka Doncic anotando 40 puntos, 11 rebotes, 11 asistencias, triple doble, que no ha valido para nada. Lo más lógico y normal es que primera ronda nos vayamos para casa. Segundo partido, 146-134. Luka Doncic otro casi triple doble, no vale para nada de nuevo. Jokic, 48 puntos, 13 rebotes, 20 asistencias. Vaya triple doble, qué auténtica barbaridad. 2-0 y estamos a medio camino de Cancún ya, ¿eh? No creo que nos remonte Denver, ¿no? Entramos a falta de 27 segundos y llega la falta personal. Vamos ganando 121-118, anotamos el primero. Y el segundo que te ven entra, 5 arriba, tiempo muerto. Yo creo que ya está. No puede ser. Digo, no lo juego, 25 segundos, ganamos de 5. ¡Hostia! ¡Hostia! Digo, ya, simulamos, ya está hechísimo. Lo bueno es que no lo he palmado yo, tío. Ha sido la máquina. ¿Qué es esto, tío? Te anota Denver con Caldwell Pope un triple y tú, ganando de 2, a falta de un segundo te la juegas porque sí. Muy absurdo esto, ¿eh? Fallas, pide un tiempo muerto Denver y con 0 segundos te mete sobre la bocina Aaron Gordon un tiro suspensión de 3. Yo esto no lo entiendo. ¿Me explicáis lo que acaba de pasar? Hostia, tú. 3-0, ¿eh? Lo positivo es que esto, para los puristas, ¿no? Que le gusta la simulación y que no lo juegue yo, tienen que estar encantadísimos, ¿eh? De que no haya sido yo el que la ha cagado, ¿no? Dallas Mavericks se termina yendo para casa, se termina yendo para Cancún rapidísimo. Primera ronda, 4-0, pa'lante, ¡pum! 139-105, sin contemplaciones, para casita, triple 2 de Luka Doncic. Simulamos los playoffs. Mira qué rapidito, ¿eh? Vamos a empezar a reconstruir la dinastía. ¿Esto qué es? Justo digo que quiero hacer una dinastía realista y ya estamos aquí con las cositas, ¿no? Zion Williamson y su gran afecto que tiene 2K por él le meten en la final de la NBA, le dan el MVP del oeste a él y en el este lo tenemos Joel Embiid. Así que tenemos un Pelican Sixers para tener una final muy, pero que muy realista, por supuesto, ¿no? Simulamos y, para sorpresa de nadie, Pelicans gana el anillo. Zion Williamson se lleva el primer campeonato de su carrera profesional. Muy bien, pues hasta aquí, amigos, esta dinastía realista. Ha sido un placer, espero que os haya molado. Eso es lo que toca, 1000 likes. ¿Pero esto qué es, tío? Ah, CJ McCollum MVP no se la ha dado a Zion. Vaya, bueno, Zion ya tendrá más oportunidades en el futuro, ¿vale? Calmadito, 4-1, pero vamos a ver, Pelicans, ¿qué ha hecho para ganar? 4-0 a Minnesota. Vale, ok, puede ser. Aunque no te lo compro porque está Anthony Edwards, Rudy Gobert, bueno, Karl Anthony Towns, equipazo. 4-0 no lo veo yo ni de coña. 4-1 ganan a Phoenix Suns de Kevin Durant. Allá empieza ya a chocarme aún más si cabe. Y luego le meten un 4-2 a Denver Nuggets. Y luego un 4-1 a Filadelfia. Ok, muy bien. Venga, tupido velo y pa'lante. Jugadores retirados. Un año más para todo el mundo, va. No se retira nadie. Lotería del draft. Llega el momento más importante de la temporada. Lotería del draft. Tenemos un 3% de posibilidad de ser números 1. Procedente de Houston Rockets el pick. Me da susto que sea procedente de Houston porque no recuerdo si este pick está protegido o no. Porque si no se cumple, se va a quedar Houston el pick. Vamos a ver qué pasa. Antonio tiene 2 opciones importantes para ser número 1, por lo que sea. ¿Era protegido? Mira, no quiero emociones fuertes. Simulamos y lo vemos. ¡Hostia! ¡Somos número 2 del draft! Había un 3% de posibilidad de ser 1 y hemos sido el número 2. ¡Vaya robo! Algo positivo. Esto es realismo en estado puro. ¡Let's go! Esta dinastía tiene buena pinta. Ahí está lo realista. San Antonio, 2 picks tenía, Son pick 5. Es la magia de la lotería del draft. Mira los Knicks, Cada año quedando últimos para luego no conseguir a Zion Williamson. Se lo llevaron los Pelicans. Y quedaron ellos en el pick 5, me parece que fue. La vida a veces no es justa. ¿O tú te crees que los Pistons
van a conseguir número uno del draft en la realidad, no van a tener tanta suerte como de manera virtual, ¿eh? Ya te digo yo que no. Van a quedar últimos y no se van a llevar número uno, ya verás tú. La mala suerte, seguro. Nada, qué espectáculo, ¿eh? Alexander Sarr, Zakaire Sacher, Cody Williams, Tefo Castle, Topic, Holland, Walter, Collier, Shepard. Bueno, nombres interesantes, ¿no? Me está diciendo todo el mundo que vayamos a por Sarr o por Bucelis. Vamos a mirar por curiosidad porque tenemos una segunda ronda que no nos interesa. A ver si es posible subir al número uno. Vamos a ojear. Número uno de los Pistons. No es posible el traspaso. Por lo que vamos a hacerlo realista. No vamos a traspasar nada. Vamos a elegir nuestros picks naturales. ¡P'alante! Así que, pick número uno, Detroit Pistons Select, Alexander Sarr, desde Francia. Se esfumó ese Kyrie Irving, Luka Doncic, Alexander Sarr. Hubiera estado guapo. Pick número dos. Y tenemos a Zakaire Sacher, Cody Williams, Ron Holland, Topic, Castle, Collier. Pues, amigos, habéis elegido con un 56%, con una gran diferencia con respecto a lo demás, porque es 21, 15, 6 y 3%, a Ron Holland. Así que, Ron Holland, amigo, bienvenido. Pick número 2, Ron Holland, para los Dallas Mavericks. Por lo que vamos a por el siguiente pick, es nuestro pick de segunda ronda, pick número 58. Me decís que intente fichar a Bronny. Bueno, a ver, se puede intentar después, ¿eh? Ah, está Daimara. Bueno, ahora es Adas Marai. Hemos pasado de Adas Mara a Adas Marai. La cosa es que nunca aciertan con el nombre de este muchacho. Pues amigos, vamos a draftear. Ahí tenemos a Daimara. Joder, cómo ha bajado a Daimara, ¿eh? Después de estar siendo ninguneado, ¿no? Por su coach, su entrenador en UCLA, la verdad. Está teniendo mala suerte, está jugando muy poco y por eso está bajando muchos puestos del draft. Hemos pasado de tenerlo top 10 a top 15 asegurado más o menos hasta de los últimos, ¿eh? Es terrible. Por lo que tenemos el cómo sería el top 10 del draft, ¿no? Sarr, Holland, Topic, Salón, Walter, Castle, Smith, Bona, Bucelis, Williams. Zakari terminaría el 11. Vamos a ver Collier el 15. Bronny James. Pick número 15 de segunda ronda. Fijaos, ¿eh? Ven cómo ha caído Bronny James después de esa operación que tuvo por sus problemas en el corazón. Así que firmemos a Ron Holland y a Daimara. Opción de equipo jugador para nadie. Pasamos a ofertas de tanteo, donde tenemos a Brandon Williams, AJ Lawson y Greg Brown. A ver, son jugadores que vamos a descartar, ¿eh? Son muy de relleno. Pasamos a la moratoria. Una moratoria donde está disponible LeBron James, Paul George, Siakam. ¿Sabéis lo que busca LeBron? Firmar por el equipo de su hijo, como al menos tenía pensado a priori en la realidad. ¿Podemos firmar a LeBron? Pide 49 millones y podemos darle 12, por lo que no es posible. Ok, me habéis dicho que busquemos a Bronny. Bronny James ha sido descartado al ser una segunda ronda y está libre. Podemos firmarlo si lo queremos. Ojito al robo, fírmalo. 4 años. Vamos a ofrecerle 7 millones. A ver si se viene. Bronny James está de acuerdo, ¿eh? Vamos a rechazar todos estos contratos que están por aquí pendientes. La moratoria vamos a dedicarla única y exclusivamente a cerrarlo a él, ¿eh? Hemos pasado la moratoria en el que ya hemos firmado a Bronny James. Ahí lo tenemos en el equipo. Un Bronny James que tiene 71 de media, como digo, por ese problema de corazón. Y que, vamos a ver, su potencial es mínimo 75, máximo 96. Va a depender de lo que juegue y del azar, ¿vale? En otras reconstrucciones hemos visto con 90 de media. En otras no subía tanto. Esto es importante tenerlo en cuenta. Cobra un bocata y un zumo, efectivamente. Cobra muy poco, ¿eh? Por eso le hemos querido hacer un contrato máximo de años posible, que son 4, y cobrando lo más mínimo posible. Es el momento de analizar qué tenemos en plantilla, ¿no? Y si traspasamos cositas o no. Vamos a ver por espacio salarial lo que tenemos. Lucas es el que más cobra. 43 millones. Kyrie Irving es el siguiente con 40. Luego tenemos a Tim Hardaway con 16. PG Washington con 15. Danny Gafford con 13. Josh Green con 12. Ron Holland 11. Kleber 11. Y ya por aquí contratos asequibles. Yo, si tengo que tirar a alguien, sería Tim Hardaway. Vamos a buscar una salida porque encima acaba contrato y no lo queremos. Va a bajar de media incluso. Nos ofrecen a Brook López, AJ Green, AJ Dosumu, Jevon Carter, Max Strus, Sam Merrill, Amir Coffey, Terence Mann, Brandon Clark, Santi Aldama, Jovic, Duncan Robinson, Bryce McGowan,
primera ronda, Kevin Werther, Trey Lyles, Gabe Vincent, Maxwell Lewis, Jet Howard, Morris Wagner. Este, por cierto, es el pick número 11 del draft 2023. Daremos a Dante Exum, Darren Sharp, Dorian Finney-Smith, KCP, Jalen Pickett, TJ McConnell, Ben Shepard, José Alvarado, Larry Nance, Shake Milton, Troy Brown, Jacob Poult, Jalen McDaniels. Primera ronda futura y Lindy Waters, tercero. No es descartable esta opción. Ganaremos uno de los futuros picks de Oklahoma. Liberaremos los 16 millones de Tim Hardaway Jr., Johnny Davis, Sean Holmes. Vamos a buscar salida a Kleber. Por Hardaway, Kleber nos dan a Bru López, AJ Green, Corey Slever y George Niang, Jovic y Duncan Robinson, Nick Richards, Bryce McOwens, Kane Werther, Trey Lyles, Wendell Carter Jr. y Morris Wagner. No es mala idea esto, la verdad. Que creo que nos cargamos de demasiados pivots en el equipo. Aparte, damos una futura primera ronda protegida top lotería nuestra. Dennis Schroeder y Dorian Finney-Smith, Shane Milton, Troy Brown, Jacob Poult y McDaniels, Isaiah Joe y una primera ronda que ganaríamos de Oklahoma, que voy a pasar lo de antes. Es un pick que a priori tendría poco valor porque es de Oklahoma propio. Johnny Davis y Jordan Poole. No nos vamos a casquetar aquí los 30 millones de Jordan Poole para nosotros, ¿sabes? Yo creo que la más interesante sería esta, ¿no? Liberamos espacio salarial. Isaiah Joe no tiene mala pinta. Lo hacemos. Maxi Kleber, Tim Hardaway. Liberamos unos 27 millonacos, que están bastante interesantes, por dos jugadores veteranos. Conseguimos un Isaiah Joe que puede evolucionar un poco. Y una primera ronda de Oklahoma que a saber qué termina siendo, si positiva o no. Me decís que sí, por lo que adelante. Cerramos el acuerdo con Oklahoma. Ahí estamos. ¿Traspasaríais a alguien más? ¿O pa'lante con lo que tenemos? Me estáis diciendo que preguntemos a ver qué nos dan por Kyrie Irving, un jugador que le quedó año de contrato y que esa opción que tiene es de jugador. Si él quiere, se queda. Si no, se marcha libre ya directamente en el próximo verano. Es un poco arriesgado las cosas como son. A mí me da pena perder a Kyrie tan pronto. Pero bueno, hay que preguntar, hay que haceros caso. DeMar DeRozan y Kobe White. Desmond Bain, Zaire Williams, DeJounte Murray, Clint Capela, Lauri Markkanen, Colin Sexton, De'Aaron Fox, Kevin Werther, Michael Bridges, Dennis Schroeder, Jamal Murray, Aaron Gordon. ¡Puff! Scottie Barnes, RJ Barrett. ¿Cómo? Devin Vassell, Jeremy Sohan y Carl Anthony Towns. Inas Reid por Gafford e Irving. Joder, qué dos ofertas, ¿no? Muy buenas todas, ¿eh? A mí, sinceramente, me da pena traspasar a Kyrie Irving porque sé que incluso más de uno va a pensar esto, que si buscamos una dinastía realista, dar a Kyrie Irving tan pronto, pues es un poco irreal o vaya pena, ¿no?, perderlo tan pronto. Soy de esa opinión, pero lo que digáis vosotros, al final esto es una reconstrucción que hacemos entre todos. La dinastía es de Luka. Evidentemente, Luka es la prioridad. Con un 63% de los votos, me decís que Kyrie Irving debe marcharse. Me decís que vayamos a por esta oferta de Toronto Raptors, Scottie Barnes, RJ Barrett por Kyrie Irving, Isaiah Joe. Por lo que, amigos, cerramos el acuerdo y traemos un Scottie Barnes que tiene buena pinta, ojalá encaje con Lukita Doncic. Tenemos a Luka de base, muchos jugadores altos, hay que tirar alguno, ¿eh? Powell sobra, sí. Dwight Powell sobra, 33 años, 4 millones. A ver qué nos dan por él, ¿no? Nos están dando cositas que no me interesan para nada. Bueno, Bryce McCowen no es mala, ¿eh? Una segunda ronda. Rejuvenecerá bastante la plantilla. Jordan Hawkins, el pick 14 del draft de Pelicans. Blake Weasley. Este se pone en 79, más no llegaba a subir. Me decís que hagamos este de Pelicans. Que demos la primera ronda de los Dallas Mavericks protegida a lotería y Dwight Powell por Jordan Hawkins, que tiene 22 años y fue el pick número 14 del draft real actual. Pues venga, vamos a hacerlo. Cerramos, pa'lante. El equipo empieza a rejuvenecerse bastante, me gusta. Vamos a buscar salida por Dante Exum, que también acaba contrato ahora en breve. A ver qué nos ofrecen. Dalen Terry. Y una primera ronda de Chicago, ¿eh? Jaden Springer. Vince Williams, 78 de media y bastante caché. Primera ronda y Bruno Fernando, de Atlanta. Cuidado. Jovic. McCowens. Walker Kessler. Hostia. Uff. Colby Jones, primera ronda de New York Knicks,
sin protección. Jalen Hurts fino. Primera ronda, Orlando y Caleb Houston. Darren Sharp, Christian Brown, José Alvarado, Troy Brown. Primera ronda, J.D. McDaniels. Primera ronda, 25 de Houston y Jock Landale. David Roddy, segunda ronda. Oklahoma nos da un pick. Leonard Miller, Chris Murray, Moses Moody y Johnny Davis. Yo creo que lo mejor que hemos visto es la de New York Knicks, ¿eh? Hay que ser honestos. Walker Kessler es una muy interesante opción, pero hay que tener en cuenta que luego, en el resto de reconstrucciones, nuevo no ha terminado de subir de media, ¿eh? La opción de José Alvarado tampoco es mala, pero José Alvarado podemos pillar en la agencia libre en cualquier momento. Es un jugador que tiene poco caché siempre. Y luego va a pedir mucha pasta a Kessler, eso es verdad. Por lo que vamos a hacer el pick de New York Knicks. Venga, va, ahí estamos. Exum y segunda ronda por la primera ronda de Knicks. Ahí lo tenemos ya cerrado. Y luego lo dicho, Kessler no sube más, ¿eh? Yo traspasaré a Josh Green. Tiene 3 años más, 12 millones. Jugador que luego no termina evolucionando tampoco, ¿eh? A ver qué nos ofrecen por él. Paul Reed, Pat Connaughton, Eiyu Dosunmu, Max Strus, Amir Coffey, Clint Capela, Duncan Robinson, Kevin Werther, Gabe Vincent, Maurice Wagner, Dorian Finney-Smith, Zach Nagy, Larry Nance, Shea Stewart, no es mala. Primera ronda de Houston de 2028 y Jock Landale, Nurkic, Kenrich Williams y Lindy Waiters, Nash Ray, Josh Minot, Matisse Zaybul, Landry Shamet, son las ofertas que tenemos. Tienes toda la razón. A Josh Green hay que venderlo para que no quite minutos a Holland, efectivamente. La Chicago Bulls no es mala, desde luego, sí. Pillamos a Eiyu Dosunmu, escolta. Obtenemos a Javon Carter como base suplente. Hacemos la de Bulls. Te quitas problemas y ganas suplentes, sí. Venga, va. Cerramos Josh Green y Olivier Maxence Prosper por Eiyu Dosunmu y Javon Carter. Cerramos el acuerdo. Jaden Hardy se niega a firmar y acaba contrato. Pues sí, es verdad, ¿eh? Lo traspasamos ya. Hardy fuera. Tenemos 23 ofertas. Está la opción de Delen Terry de Bulls, Merrill, Hauser, Coffey, Arabia, Cowens. Primera ronda de Utah. Primera ronda para el top 3 de New York Knicks. Max Lewis, Houston, Darren Sharp, Ben Shepard, José Alvarado, Troy Brown. Primera ronda de San Antonio, Phoenix, Leonard Miller, Jabari Walker, Guy Santos, Corey Kispert. Me decís que vamos a por Jabari Walker, a la pivo necesitamos, así que cerramos a Jaden Hardy. Segunda ronda por Jabari Walker. Ahí está, acuerdo cerrado. Y esta manera tenemos a la pivot suplente. Perfecto. Plantea bastante equilibrada, nos hace falta escolta de rol y a la pivo de rol, ya está, ¿eh? Pues escolta tenemos la opción de... Oh, podemos traer de nuevo a Seth Curry a Dallas, ¿eh? Me apetece y me renta, mínimo salario un añito. Es perfecto. A la pivo tenemos la opción de Robert Covington. O.J. Crowder. Vamos a firmar a Robert Covington. Va, mínimo será un año. A ver si se viene. Seth Curry se viene. Robert Covington también. Pues listo, ya lo tenemos. Simulamos el resto de la agencia libre. Vamos a la progresión de jugadores y tenemos que Lucas se mantiene con 97. Van sube 3. Lively sube 2. Eiyu Dosunmu 1. Hawkins 4. PJ Washington baja 1. Jabari Walker sube 1. Robert Covington baja 2 por edad. Javon Carter 1 sube. Y Seth Curry baja 3. Vamos a simular esta temporada completa también, ¿vale? La idea es hacer 2 por episodio, como ya sabéis. 2 temporadas por episodio. Para darle dinamismo. Recuerdo, familia, que estaremos narrando este sábado Atlanta Hawks Brooklyn Nets y el domingo estaremos narrando con imagen el partido de Boston Celtics Golden State Warriors, ¿vale? Para que no lo sepa y no esté atento al tema, lo estaremos narrando aquí. playback.tv/AirChris, ¿vale? Os lo dejo por aquí. Registraos que es gratis. Vamos a ver el 5 inicial de esta temporada 2024-25, segunda temporada que hacemos con estos Dallas Mavericks. Luka Doncic, RJ Barrett, Scottie Barnes, Daniel Gafford, Derek Lively. Luego en sexto mes tenemos a Eiyu Dosunmu. A ver qué tal se da, ¿no? Vamos a simular. Llega primera propuesta de traspaso. Jalen Hudish fino y primera ronda por Derek Lively. No. Nos ofrecen a Vucevic y una segunda ronda por Daniel Gafford. No, hostia, Luka ha lesionado, ¿eh? Luka tiene contusión en la cara derecha, unos 7 días. Y Dosunmu, tibia izquierda astillada. Ok, mientras sea ahora en un playoff, me da igual. 100% de química, ojito al dato. Tre Jones por Derek Lively, no. Mitchell Robinson y primera ronda por Derek Lively, no. Nos ofrecen a Draymond Green una primera ronda por RJ Barrett. Qué buena broma, ¿eh? ¿No? ¿Quién es este tío? ¿Me lo explicas? ¿Me explica quién es este tío? Estas fotos de hoy, ¿eh? Flipas, ¿eh? 34 años, ¿eh? En mi mejor estado de forma física de mi historia, de mi vida. Tampoco era difícil, la verdad. No era difícil. Es el mejor físico que he tenido en toda mi vida. Digo, tampoco era complicado porque siempre
sido bastante delgado y bastante deprimente y cuerpo escombro, como digo yo, ¿no? Fecha límite de renovaciones. ¿Quiere detener la simulación? Sí. Vamos a mirar a ver si hay opciones de renovar a alguien interesante. ¡Luca quiere firmar! ¡Let's go! Vamos a renovarle, claro que sí. Esto nos permite renovarle por 2 años más, no puedo más. Y bajarle un poquito el sueldo. Vamos a intentarlo. 40 millones... 2 años. Quería ponerle cláusula antitraspaso porque no queremos traspasarlo de ninguna de las maneras. Al final ya sabéis que lo que buscamos es mantenerlo y reconstruir en torno a él y mantener una dinastía intacta con él. Pero, como veis, no es posible ofrecérselo. Por lo que vamos a darle 40 millones 2 años y a ver si acepta. Acepta la oferta. Se bajó el sueldo, Luquita Doncic. Ahí estamos. Qué auténtico crack. Va a pasar de 43 y 46 millones a 40 y 43. Bien, Luca. Vamos. Scottie Barnes, ¿qué te ha pasado? Desgarro en el ligamento cruzado anterior. Se pierde toda la temporada. Scottie Barnes. Lesión dura que nos va a perjudicar evidentemente a la hora de acabar la temporada regular con buen balance de victorias y derrotas, ¿no? Jabari Walker acaba contrato y ya quiere firmar con nosotros. Vamos a ofrecerle contrato, claro que sí. 5 años y le vamos a bajar el sueldo a 13 millones. A ver si acepta, ¿no? Creo que es un poquito arriesgado. Vamos a ponerle 15 con... 13 con 20. 5 años. Él se acepta porque es un jugador interesante, joven y que nos aseguramos que pueda estar en el equipo bastante años. Acepta la oferta Jabari Walker. Muy interesante, 22 años. Renueva a la baja para lo que puede cobrar en el futuro. Ni tan mal. Sobre todo porque hay que recordar que tendremos problemas en el margen salarial. Hay que evitar que nos suceda lo que pasó en San Antonio, ¿eh? Que luego no tenemos espacio salarial para mantener a todo el mundo. Recordemos a Kate Cunningham, Jason Tatum, Collier, ¿os acordáis? Jalil Beti. Todos se marcharon porque no cabían en el equipo después con el tema salarial, ¿eh? Pues acaba la temporada y Shai Gilgeous es el MVP. Alexander Sarr, rookie del año, el que fuera número 1 del draft. Sexto hombre para Cam Thomas. Jugador defensivo para Victor Wembanyama. Menor presión para Ayman Thompson. Jugador decisivo Jalen Brunson. Coach del año Mark Dignolte, de los Oklahoma City Thunder. Primer equipo para Shai Gilgeous, Jokic, Wemby, Anteto, Trey Young. Segundo equipo para Tyrese Haliburton, LaMelo Ball, Joel Embiid, Ja Morant y Evan Mobley. Tercer equipo para Devin Booker, LeBron James, Anthony Edwards, Jalen Brunson, Kawhi Leonard. Primer equipo defensivo para Shai Gilgeous, Anthony Edwards, Giannis Antetokounmpo, Evan Mobley, Victor Wembanyama. Segundo equipo defensivo para Ayman Thompson, Ben Simmons, Kawhi Leonard, Ausar Thompson, Anthony Davis. Primer equipo de rookies para Alexander Sarr, Stephon Castle, Topic, Holland y Vucevic. Segundo equipo de rookies para Zachary Sacher, Dillingham, Collier, Carrington Smith. Por lo que el equipo acaba cuarto de conferencia, 50-32 de balance, está bastante bien, teniendo en cuenta que hemos tenido una lesión grave y de largo plazo para Scottie Barnes. Ron Holland está titular, lo cual va a permitir en principio hacer que mejore mucho para el próximo año en la presión de jugadores. No está Luca de base. Qué pronto se han marchado Scottie Barnes y Luka Doncic a Cancún, ¿eh? Fracturan pantorrilla derecha, se pierde toda la temporada Luka Doncic. Temporada para la basura, año desperdiciado, así que vamos a simular play-in y yo creo que primera ronda nos vamos para casa de nuevo. En este caso contra Ja Morant, ¿eh? ¿Ganaremos el anillo ahora? No creo, ¿eh? No creo, ¿no? 113-99 ganamos a los Grizzlies el primer partido. Lleva un Carter 23 puntos. Esto ya empieza a ser más normal. 135-93. 1-1. Perdemos 118-109. Nada, yo creo que esto va a ser... ¿Cómo? Acabo de simular el resto de partidos porque sí, a ver qué pasaba. Y hemos ganado 4-2, lo habéis visto, ¿eh? Mira el marcador, vamos a mirarlo. Hemos ganado el cuarto partido 134-133, el quinto partido hemos ganado 133-113 y el último 112-108. Espectacular. Próximo rival Oklahoma City Thunder, que vienen de ganar 4-2 a Houston. Son el mejor equipo de la conferencia los Thunder, ¿eh? Shai Gilgeous tiene 97 de media. Giddy, Dort, Jalen Williams, Holmgren ya tiene 90, tienen a Drummond también. Te digo equipazo, tienen a Tim Hardaway. Ojo, ¿eh? No creo, ¿no? Como era de esperar, caemos 4-0 contra los Oklahoma City Thunder. Era previsible. Vamos a ver los marcadores para los puristas. Hemos palmado el primer partido 112-146, vaya palicita. El segundo 146-95, prácticamente igual. Tercer partido 128-105 y el último 127-99. No ha habido opciones
ninguna de ganar a Oklahoma. Así que vamos a simular. Tenemos a Oklahoma que se planta en la final del oeste. El MVP es Giddy. Y en este tenemos a New York Knicks con Brunson, MVP del este. Por lo que tenemos un 4-0 de Oklahoma a Golden State y 4-1 de New York Knicks a los Cleveland Cavaliers. Brutal New York Knicks. ¿Qué tiene Knicks, tío? Brunson, DiVincenzo, Hart, Randle, Exum, que ha llegado ahí como novedad. Y se han plantado ahí por la cara, tú. Y ganó Oklahoma. El anillo, Shea Gilgeous, Josh Giddey MVP, ok. Bueno, Oklahoma campeones, ¿no? Familia, hasta aquí este primer episodio. Dos temporadas en un vídeo es lo que buscamos, lo hemos cumplido. En el siguiente espero hacer lo mismo para así darle dinamismo y que en 5 vídeos hayamos hecho las 10 temporadas, buscando el mayor número de anillos posible. De momento, llevamos 0 anillos en 2 temporadas. Lo esperado también, ¿no? Así que ya sabéis lo que toca. 1000 likes, todo un suscrito para más dinastías como estas en el futuro. Familia, gracias por el apoyo. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, chavales.